even fire And some nights you're caught in ice Some nights you're like nothing I've ever seen before. will again And maybe I'm crazy Oh, it's crazy and it's true I know you can see oh Espacio dedicado al concesionario Autopalas. El pasado viernes estábamos en las, en las dependencias de Cartes. Hoy nos hemos desplazado hasta la Avenida Parayas, hasta Santander. Estamos con Salvador Martínez. Él es el jefe de ventas de este concesionario Autopalas. Y hoy, pues, yo creo que en este comienzo de año vamos a seguir haciendo hincapié a esa gran novedad. Eh, ...que presenta la firma Opel... ...y como pueden observar ustedes... Eh, ...tenemos aquí una sorpresa... ...una sorpresa y alguien va a tirar hoy de la manta... ...aquí en este grupo autopalar de, de la Avenida Parayas... ...y ya pasamos a saludar a Salvador Martínez... ...Salvador, muy buenos muy días... buenos días... ...feliz año... ...feliz año... El ...ya todo. estamos ya prácticamente acabando enero... ...bueno, verdad todavía está reciente el fin de año, sí... ¿eh? ...bueno, que yo creo que ya es hora de... ...se puede hacer ya el balance de la pasada temporada... ...desde 2014... Y estas grandes expectativas que se presentan para este 2015, ¿no? Pues sí, el 2014 la verdad es que ha sido un año que podemos calificarlo como, como bueno, como satisfactorio. No en las expectativas que teníamos, pero bueno, ha sido el primer año que mes a mes el mercado ha ido creciendo con relación a años anteriores. Al final de año el aumento de mercado ha sido de un 18,4%, creo que es bueno, con relación a años anteriores muy bueno. Y esperamos que esta tendencia pues continúe durante el 2015. Las expectativas que tenemos parece que corroboran que este año también va a estar, si no en esa dinámica de subida, si por lo menos el mercado estará entre un 8 y un 10% superior al año pasado. Eso creo que son cifras muy buenas. En Cantabria, concretamente, en el año 2014, se ha cerrado con, con 8.256 matrículas. Después de las, de las 6.700 del 2013. Ha sido un aumento de más de un 20%. Quiere decir que en Cantabria el mercado también está tirando igual que la media nacional. Y el parque de Cantabria, pues poco a poco se va reduciendo. ¿no? Hemos estado con el parque más antiguo de España, con vehículos de una media de entre 13 y 14 años. Todo eso, afortunadamente, con el plan PIB, con todos estos programas, está llegando a su fin. Digamos que se están achatarrando muchísimos vehículos que había en el mercado. Hay una continuidad del plan PIB 6, es el plan PIB 7, que saldrá seguramente en breve. El plan PIB 6 todavía seguimos haciendo reservas, todavía hay fondos, con lo cual, si todo esto continúa durante el año 2015, esperemos que se mantenga esta dinámica y que sea un año también pues, satisfactorio. ¿no? Y para Opel, concretamente, pues ha sido un año espectacular. Opel ha acabado tercera en el ranking de marcas, por primera vez está en el podium después de muchos años. Con una gama muy completa, con muchísimas novedades. Este año 2015 empieza el año y empezamos ya con novedades muy importantes, con presentaciones de nuevo producto. Durante el año va a haber más novedades, se van a incorporar nuevos modelos a la gama también. El Insignia ha sido primero en su segmento en el año pasado, en el año 2014. El Corsa ha estado tercero, el Meriva tercero, el Astra ha estado cuarto, Zafira Tour el cuarto también. Quiero decir que yo creo que Opel está ahora en el mejor momento de producto de la historia. Y eso, así lo dicen las cifras de ventas y la posición de Opel en el mercado, ¿no? Cada vez es una marca que se tiene más en cuenta a la hora de la compra y cada vez es más público el que está disfrutando de nuestros vehículos. Y, bueno, pues prueba de ello, prueba de ello es este, esta exposición que tenemos aquí en Avenida Parayas. Eh, nos decía antes el director gerente Martín Moya, una de las más grandes de España, y bueno, pues que ha pegado un cambio importante, El Salvador, y que bueno, pues entras aquí y no sabes para dónde mirar. Muchísimos coches en una amplia exposición muy bien colocaditos, no están apilados, eh, con lo cual pues, eh, cualquier persona puede venir y mirar pues, toda esta, esta variedad que tenéis de vehículos. ¿no? Sí, la apuesta de este año ha sido muy importante. Vamos a dedicar este año aproximadamente unos 1.200 metros para la exposición de vehículos Opel, con un stock eh, visible de unos 42 vehículos, para tener toda la gama completa, tener incluso todos los equipamientos, todos los coches disponibles para que la gente pueda ver los coches in situ y no tengamos que andar por catálogo. ¿no? Creo que el esfuerzo ha sido muy importante, como te digo, la exposición sí que va a ser de las más grandes que hay en España, no hay ninguna exposición que dedique 1.200 metros solamente a una marca. Y nosotros hemos hecho este, este esfuerzo porque creo que merece la pena y creo que Opel, como te decía antes, está en un momento espectacular. Y para los clientes es muy cómodo venir y poder ver toda la gama, poder ver todos los colores expuestos, ver su coche, sentarse, tocarlo y probarlo, porque tenemos unidades de, de demostración en todos los vehículos también. ¿no? A los comerciales de estos concesionarios, concretamente en este de Autopalas, les molesta cuando viene gente y bueno, pues están sentados allí en la, en la oficina y dicen: aquel viene con una pinta que no va a comprar. ¿Les molesta cuando vienen hasta aquí la gente y empiezan a preguntar, a mirar, a entrar en los vehículos, etcétera, etcétera? ¿O es bueno eso? Al contrario, eso es, eso es buenísimo. Nosotros nuestras puertas están abiertas para todo el mundo, incluso para gente que no tenga intención de compra. Hay mucha gente que pasa por el lado del concesionario, ve los vehículos y simplemente por curiosidad, pues se acerca para saber qué novedades tiene para el día que tenga una acción de compra poder entrar y poder ver su vehículo y tarificarlo y ver el precio, ¿no? Pero es mucha la gente que pasa por el delante y claro, el escaparate tan grande y todas las novedades que tenemos en, en la exposición, hay muchísima gente que entra en información y nosotros estamos encantados de atenderle. Somos asesores comerciales y lo que intentamos es dar información a todo el mundo de todos nuestros productos. tengan intención de compra o no tengan intención de compra. Ya sabes que la compra de un vehículo... Es también muy, muy emotiva y hay veces que no tienes intención de compra, pero llegas, ves algo que te interesa, algo que te gusta, y de repente pues puede surgirte esa, esa opción. ¿no? Con lo cual estamos encantados de que todo tipo de, de público acuda a nuestra exposición. También viene muchísima gente del taller, el, todos los, los clientes que están en el taller haciendo sus revisiones a los coches, mientras les cambian el aceite y hoy están en la sala de espera, se acercan a la exposición, porque la verdad es que apetece estar aquí, ver los coches, y nosotros le damos cualquier tipo de información, sin ningún tipo de compromiso. Lo mismo que notan cuando viene una persona a informarse, eh, quizás con no ese ánimo de comprar. Eh, también se detecta el comercial cuando entra alguien por la puerta y dice, este viene directo a buscar algún vehículo. ¿Se ve nada más entrar por la puerta, Salva? Hombre, los profesionales lo detectan enseguida. ¿no? Un buen profesional cuando entra un cliente y el momento que establece una pequeña conversación con él sabe prácticamente si el cliente va a comprar inmediatamente, si tiene necesidad de compra, si ya ha elegido el vehículo, si sabe exactamente el vehículo que quiere. Entonces, un buen profesional siempre lo, lo determina eso muy rápidamente y enseguida asesora al cliente, se pone en la posición del cliente para asesorarle el mejor producto que le vaya al cliente y con las características que él demanda. Bueno, pues que decíamos al comienzo de esta entrevista aquí en el concesionario de Topalar de la Avenida Parayas, que hoy alguien iba a tirar de la manta. No sabemos, no sabemos si sí nos imaginamos que hay aquí debajo, porque yo creo que es uno de los productos estrella este año. Lo están viendo ustedes, eh, bueno, pues a diario en esas televisiones nacionales, eh, bueno, pues ese spot eh, que sale con unos grandes profesionales. Y me imagino que, que esté algo encarrilado sobre ese tema. Salva, cuéntanos un poco. Bueno, pues te invito a que tiras tú de la manta ya que estás aquí te invito a que seas tú la persona que le dé al público la novedad de este nuevo producto que estamos presentando, ayer ha sido la, la presentación prácticamente oficial en prensa y, y en medios de comunicación y durante todos estos días como tú dices pues la gente lo verá en la televisión los anuncios, toda la publicidad y podrá acudir al concesionario ya a partir de hoy para ver el vehículo probarlo y bueno pues ver lo bonito que es, el cambio que ha pegado el vehículo y la verdad que tiene un precio espectacular también. O sea, que es muy importante, creo que va a ser un producto estrella este año y siempre este, este segmento de vehículo nos ha dado en Opel muchísima notoriedad y bueno, esperemos que, que tenga muy buena acogida, ¿no? Para nosotros nos ha encantado. Bueno, pues dice Salva que me cabe el honor de tirar de la manta. ¿Cuántas veces le gustará a ustedes tirar de la manta, no? Cada vez que salen todas las cosas, pero hoy yo creo que va a ser... Eh, bueno, pues un, un momento importante porque, porque no se tira siempre de la manta, qué caray. Eh, ¿Me dejas entonces, Alba? Sí, bueno. bueno, pues eh, esto que hay aquí debajo, van a ver ustedes, se lo van a ir imaginando, este precioso modelo que ya están viendo ustedes eh, a diario en todas las televisiones de ámbito nacional, esos anuncios el pasado día. Hablábamos también con Valentín Mantecón en ese concesionario de Cartes. Y bueno, pues aquí lo ven. Aquí lo ven precioso el, el modelo que, que está ya eh, en mercado, eh, Salva, con unas prestaciones extraordinarias, con un gran cambio. Cuéntanos sí, todo. un gran cambio prácticamente total. Exteriormente ha cambiado mucho también, todo lo que es la carrocería, las líneas del capó, los laterales, todo el frente, defensas. Faros, pilotos, es un cambio muy radical. El segmento del Opel Corsa es un segmento muy importante para Opel. Opel siempre ha tenido en el Corsa, pues, un, un vehículo mítico. Son muchísimos años lo que lleva ella en el mercado y este restyling, bueno, pues, hacía falta este cambio. Eh, era un vehículo que ya tenía cinco años en el anterior modelo. El cambio, como te digo, ha sido total tanto exterior como interior, porque interiormente también no tiene nada que ver con el anterior. Luego viene con un equipamiento de clase Premium. Este vehículo puede equipar hasta alertas de ángulo muerto, alerta de colisión frontal, el asistente de aparcamiento avanzado, aparca, aparca solo el vehículo en cuanto detecta el espacio. Puede incorporar también los faros Bisenon AFL Plus, eh, el sistema exclusivo de Opel FlexFlex para transportar bicicletas, techo solar panorámico aparte de los ya eh, navegadores, cámaras de visión trasera, sensores de aparcamiento, retrovisores exteriores eléctricos y térmicos, retrovisor fotosensible interiormente, todo ese equipamiento que ya lo tenía el Corsa anterior, pero el cambio es espectacular. Como te digo, es un cambio de, de gama por completo, con equipamiento de clase Premium a, a precio de segmento B. Y antes de hablar del precio, Salva, eh, un coche que parece pequeño por fuera, pero que tiene una gran amplitud por dentro. Sí, por dentro ha crecido en amplitud. La verdad es que el espacio interior se nota muchísimo. Ha, ha crecido 6 centímetros en, en anchura y 8 centímetros también en longitud. El coche, desde luego, parece un coche de un segmento superior. La primera impresión que da es un segmento superior, sobre todo en el interior. Pues te da la sensación de estar metido en un astra más que en un corsa, ¿no? por la amplitud que tiene interiormente. Luego, las motorizaciones también son motorizaciones nuevas. Tenemos un motor 1.490 caballos, un motor 1.400 turbo también con 100 caballos y un nuevo motor tres cilindros con motor 1.000 centímetros cúbicos y 115 caballos, con un consumo de 3,8 litros, que creo que, que va a ser también una, una estrella dentro de estos motores. Es la principal innovación que hay ahora mismo en el mercado y ya por pues llega el punto donde seguramente estarán ustedes muy pendientes, ¿y cuánto cuesta este vehículo? Porque eh, viendo tantas cosas como nos está diciendo Salvador, eh, pues seguramente tendrá un precio, bueno, pues que a lo mejor no está acorde con nuestras posibilidades. Pues seguramente que sí, porque ellos están eh, deseando de colocar este, este vehículo, porque saben que van a quedar muy bien, y la relación precio-calidad, pues ya lo verán ustedes ahora, eh, ya lo escucharán cuando nos lo diga ahora Salva. Eh, Salva, parece ser que, que cuesta poco más que las sillas de bebés o poco más que los coches estos. Eh, que hay de sin carnet, que casi en muchas ocasiones es una imitación a un vehículo de verdad, ¿no? Sí, la verdad es que la relación calidad-precio es muy buena. Este coche va a andar rondando los 10.800 euros, depende de la, del equipamiento y del acabado, pero creo que es un precio espectacular para este tipo de vehículo, con este equipamiento, partir de esa base, la verdad es que Opel ha hecho un esfuerzo muy importante, tanto en equipar el coche completamente como en el precio. Y todas las promociones que va a haber durante la salida de este coche, durante este primer trimestre, creo que van a hacer de este coche que sea líder en su segmento en poco tiempo. Esperamos que, que para este mes de febrero o marzo el Cosa se sitúe entre las primeras posiciones en su segmento sin ningún problema son márgenes muy, muy justitos los que los que yo creo que quedan a los concesionarios, incluso a los fabricantes, pero es importante también que se vean por la carretera cuando vas andando por la autopista o por la carretera el símbolo Opel, el símbolo Opel y eso parece que no, pero también, bueno, pues está hacer mercado, ¿no? Sí, sí, en realidad hoy los márgenes de los coches como tú dices son prácticamente inexistentes, muy poco el margen que te queda en un vehículo, pero lo importante es el volumen, lo importante es pues poder hacer las cifras del fabricante, poder defender tus cuotas de mercado y hacer un volumen importante para poder acceder a esos rappeles que son los que te dan el, el beneficio del vehículo. ¿no? Prácticamente con las promociones que hay ahora, los vehículos se está cambiando el dinero y prácticamente queda muy poquito muy poquito de margen en el vehículo. Pero bueno, el mercado está así, está muy dinámico, muy competitivo y lo que hay que hacer es poner coches en el mercado, que la gente en el boca a boca es lo que luego importa, ¿no? si el vehículo es bueno da buen resultado, no tiene averías y cumple con las expectativas del cliente, eso es lo que te hace que luego pueda ser una marca de volumen y tener unos porcentajes de matriculación importantes. Bueno, pues como no solamente el Opel Corsa es lo que hay aquí, lógicamente, una de las mayores exposiciones de concesionarios de España. Pues también hay muchísima variedad. ¿Cuántas clases, cuántas variedades de vehículos tenéis aquí eh, ahora mismo en la actualidad? Pues, Opel está presente en todos los segmentos. Es decir, tenemos desde el pequeñito, desde, desde el Adam, que sería el segmento A. Luego pasaríamos al Corsa en el segmento B. Y luego estaría el Astra en todas sus versiones, en el segmento C, que sería la versión cinco puertas, la versión sedán, el Sport Tourer, el familiar. Luego tendríamos el Insignia como el coche ya de, de gama superior. Y luego estaría la gama de monovolúmenes, en la que empezamos por el Meriva, seguimos por el Zafira Tourer, de siete plazas, y luego estaría el, cross, el crossover, que es el, el Moca, y el Antara en la gama superior del Moca. Es decir, eh, Opel está presente en todos los segmentos del mercado, todo con todo tipo de motorizaciones, diésel, gasolina, cambio manual, cambio automático, por eso la necesidad de ampliar la exposición debido a la amplia gama que tiene Opel, la amplia gama de motores, de variedades y, y de segmentos ¿no? Y que seguramente que al tener tanta exposición y tener el concesionario en cartas, tener aquí en Autopalas, en, en la avenida Parayas, eso quiere decir que tenéis un gran stock y que el cliente que viene, de esos que les corre mucha prisa el vehículo, que a lo mejor no, no quieren esperar cuatro o cinco meses, la mayoría de los vehículos los tenéis aquí. Sí, sí, procuramos tener un stock aproximadamente de unos 150 vehículos para atender cualquier tipo de demanda. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una, un stock bastante amplio en el modelo del Zafira Tour, el modelo monovolumen, siete plazas, debido a que es un segmento que ha tenido muchísima demanda. Los últimos tres meses del año ha sido pues, el modelo más vendido por nosotros aquí en Autopalas. Y para, y para evitar la espera de los clientes, pues sí que disponemos de un stock prácticamente de entrega inmediata en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos. Bueno, pues, pues si te parece, Salva, vamos a ver un poco más, eh, más de lleno a ese, a, ese a ese vehículo, a ese Zafira Turner, eh, aquí en el concesionario de Topalas. Vamos a verlo. Bueno, pues cambiamos, no del escenario, porque continuamos eh, en el concesionario de autopalas en la Avenida Parallas y tenemos eh, tras nosotros esa Zafira Tourer que decíamos anteriormente, salva otro vehículo, pues para otras pretensiones, pero que también encaja en ese en esa calidad-precio que siempre miramos los clientes, ¿no? Sí, es un tipo de vehículo que para sobre todo familias con a partir de dos hijos que ya necesitan muchísimo espacio en el vehículo. Las sillas de niños, todo lo que conlleva la carrera con los niños, pues ya la gente se va a este tipo de monovolúmenes, son coches más elevados, donde tienes muchísimo espacio interior. La apertura del portón trasero te permite disfrutar de un maletero y que te quepan todas las, todas las características que necesitas. Y luego aquí el Zafira lo tenemos... En varias motorizaciones tenemos motorizaciones gasolina de 1.400 con 140 caballos y motorizaciones diésel con 136 caballos y 165 caballos. Todos con opción de cambio automático también. Y, como te decía, el segmento del monovolumen familiar últimamente es un segmento de los que más está creciendo. De ahí que tenemos un stock suficiente como para atender a todas las necesidades que se puedan presentar durante los próximos tres o cuatro meses, tenemos un stock suficiente para la atención inmediata de este vehículo. Un vehículo que vemos que ahora mismo tiene aquí cinco plazas, pero que tenemos noticias de que se puede incrementar se sin ningún problema. Sí, se transforma muy fácilmente a siete plazas, no hay necesidad de desmontar ningún tipo de asiento ni quitarlo, simplemente con la apertura de los dos asientos traseros. Y el asiento del centro, que se puede desplazar de adelante a atrás, nos da la habitabilidad en las plazas traseras y se convierte en un siete plazas muy cómodo y todavía con un buen maletero. ¿O en una furgoneta? O en una furgoneta. Batiendo las dos filas atrás se puede convertir también en un vehículo que lo puedes utilizar para transporte de mercancías. ¿verdad? Y de precio decimos a los clientes que se acerquen por aquí a preguntar mejor, ¿no? Bueno, el precio del Zafira Tourer, desde unos 18.500 euros tenemos ya un Zafira Tourer, completamente equipado y con siete plazas. Bueno, pues ya lo saben. Si tienen niños y tienen que meter ahí pues dos sillas o tienen que en algún momento dado ir hasta algún centro comercial porque tienen que comprar muchas cosas, pues asientos para atrás o para adelante en este sí, caso, ¿no? o sea, todo haciendo para adelante para Y se alguna, hace ¿no? hay una furgoneta por pues tarde de y que quieren ir con también con los suegros o con los cuñados o con los amigos, con los vecinos y hacerse un viaje por ahí, pues ya tienen aquí casi un autobús, un microbús casi. Claro, siete plazas, y ¿sí cuántas veces se tienen que utilizar dos vehículos porque van cinco o seis personas y para ir un poco más desahogado se van dos coches. Pues aquí puedes aprovecharlo y disfrutar de las siete plazas. Lo ahorran en combustible y van aquí todos juntos hablando, se hace el viaje por mucho más ameno. Bueno, pues hemos hablado del Opel Corsa, hemos hablado del Zafira Tourer y ahora también eh, Salva. Pues quiere comentarles a todos ustedes algo de un coche que es un, cap un capricho y que yo creo que les va a gustar a todos ustedes. ¿Se trata de él, Salva? Se trata del Adam, el pequeñito de la familia, el Adam, en una serie limitada que es el Adam Rocks, que es un crossover, es el crossover más pequeño de su tamaño y que creo que es un coche que no te deja indiferente, un coche especial. Bueno, pues vamos a ver, ya que no nos deja indiferente, vamos a él. Bueno, pues eh, continuamos en este concesionario de autopalas de la Avenida Parayas en, en esta ocasión y ahora pues vamos a hablar del Adam Rocks, un coche pues de unas características especiales para un público especial también. ¿Salva? Sí, para un público especial es un capricho, es un crossover, es el crossover más pequeño que hay en el mercado, derivado de nuestra gama Adam, pero con un equipamiento especial. Viene con un equipamiento en el que Todas las molduras laterales de protección, como son típicas de un crossover. La altura del chasis se ha aumentado para la protección de los bajos. Viene también con el techo solar practicable eléctrico. Y luego, pues con un equipamiento interior eh, de una serie limitada que, como podéis ver, va en combinación con la carrocería exterior y que creo que queda muy bonito combinado. Con todos los colores exteriores, puedes combinarlo con las llantas también, con las molduras de los espejos. O... En este caso, el vehículo que estamos viendo es un acabado en amarillo con este color dorado, con una motorización de 1.400 centímetros cúbicos y 100 caballos. Un coche más encaminado para la juventud. Sí, encaminado para la juventud, encaminado pues para para esa gente joven que dispone de poco espacio de aparcamiento, es un coche para utilizar por ciudad, por caminos también. Es un crossover, no olvidemos que este coche lo podemos adaptar para andar por caminos que no sean asfaltados. Está, ese uso es el que, el que más se utiliza en el vehículo y como podemos ver está identificado con su anagrama de Adam Rox en el lateral de la carrocería. Es también muy peculiar la parte trasera con los dobles escapes cromados y la parte delantera también con los antinieblas, con esos embellecedores delanteros cromados. No hay un Adán igual, los Adán es un vehículo que te puedes hacer prácticamente a la medida. Puedes combinar los colores exteriores con tapicerías interiores, con los salpicaderos. O sea, que es un vehículo que creo que, que es un capricho. ...y desde luego esta serie limitada... ...yo creo que, que es una serie muy acertada... ...la verdad es que está gustando mucho... ...desde que está en la exposición el coche... ...ha llamado muchísimo la atención... ...todo el mundo que entra no puede dejar de dirigir la mirada... ...a este coche porque llama la atención ¿no? por sí mismo. ya falta pues lo de, lo de siempre... ...falta la, hablar de la pasta... ...¿un coche caro, Salva? No, bueno, el Adam... ...desde el, la salida del Adam... ...está desde 9.800 euros... ...en esta gama del Adam Rocks... ...podemos estar hablando... ...de unos 10.800 euros en la salida de este vehículo... ...con este acabado y este equipamiento... ...que es un equipamiento premio, ¿no?... ...un equipamiento alto de gama. Bueno, pues ya lo saben... ...si tienen algún capricho para sus nietos... ...para sus hijos, para sus sobrinos... ...o para ustedes... Eh, ...bueno, pues eh, por poco más de 10.000 euros... ...tienen aquí un vehículo muy chulo, muy bonito. Bueno, pues Alba, yo no sé... ...se nos escapan muchas cosas... ...porque hay muchísimos vehículos aquí... ...pero como tenemos más oportunidad... ...de haceros eh, más visitas pues ya solamente nos resta casi casi despedirnos. Hoy podemos decir que hemos tenido el privilegio de tirar de la manta, cuantos quisieran tirar de la manta y hoy pues hemos sido nosotros los que hemos tirado de la manta aquí en este en este concesionario. Te dejamos los micrófonos en Popular Televisión para recordar a la audiencia eh, dónde os encontráis y que estáis deseando que lleguen clientes o al menos personas a interesarse. Que ya lo de clientes, ya lo mejor os encargáis vosotros de hacerlo. ¿no? Sí, bueno, como todo el mundo sabe, Autopar está en la Avenida Parayas en Santander y en la carretera General 12 en Cartes en Torla Vega. Este año nos veremos en más ocasiones. Esta es la primera presentación de este año de la marca. Pero, como te comentaba antes, eh, en el transcurso del año vamos a tener dos o tres novedades más, con lo cual yo creo que vamos a asistir a un año espectacular para Opel y que nos veremos en breve porque prácticamente dentro de dos o tres meses vamos a tener otra presentación, con lo cual pues, presentaremos al público otro modelo nuevo de Opel. Pues muy bien, y a todos ustedes muchísimas gracias. También agradecer la presencia, le hemos robado unos minutos a Salvador Martínez, él es el jefe de ventas de este grupo Topalas, y bueno, pues agradecérselo y volveremos. Muchísimas gracias, eh, suerte para este año que acaba de comenzar, Salva, y que se cumplan todos vuestros deseos. Pues sí, gracias a vosotros también, y bueno, gracias a todo el mundo, y salud, y que este año sea como mínimo como el año pasado, ¿no? No podemos pedir mucho más, pero por lo menos. Que sea como mínimo como el año pasado y que todo el mundo disfrutemos de, de este año. ¿no?